¿Cuándo fue la última vez que perdió la paciencia? ¿En la carretera? ¿En el trabajo? ¿O en casa? Estamos tan ocupados que a veces es difícil tener paciencia. Pero para disfrutar de la vida, debemos ser pacientes, ahora más que nunca, aunque a veces sea difícil. ¿Y qué es ser paciente? ¿Es esperar sin hacer nada a que algo cambie? Tengan paciencia, es el tema central de la más reciente asamblea que realizarán durante este fin de semana los testigos de Jehová. Descubra cómo esta cualidad le ayudará a alcanzar sus metas, de qué manera contribuirá a tener una mejor relación con amigos y familiares, y si Dios puede ayudarle. Son las respuestas que obtendrá en esta actividad cristiana. Queremos invitar a toda la comunidad de Barranca Bermeja desde este viernes 21 de julio hasta el domingo 23 de julio a la Asamblea Regional de los Testigos de Jehová, tengan paciencia. En este evento, ustedes podrán todos aprender cómo la paciencia es fundamental en muchos campos en nuestra vida. Por ejemplo, el día viernes se hablará cómo la paciencia nos puede ayudar a cumplir nuestras metas a nivel personal. El día sábado se hablará de cómo la paciencia es fundamental para mantener buenas relaciones con nuestra familia y amigos. Y el domingo se tocará un tema muy importante. La mayoría de los televidentes y todos acá le oramos a Dios, pero a veces pareciera como que no nos escucha. Bueno, se responderá la pregunta, ¿hará Dios algo por usted? Donde aprenderemos cómo orar a Dios para que Él responda a nuestras oraciones. La Asamblea Cristiana iniciará este viernes y terminará el domingo en horas de la tarde. La comunidad asistente tendrá una jornada llena de motivación y reflexión sobre los desafíos que trae este nuevo mundo, donde la paciencia es poca y la intolerancia aumenta. Todos los días empieza a las 9:20 de la mañana, el viernes termina a las 4:55, el sábado a las 4:30 y el domingo a las 3:40. Lo bueno es que la entrada es gratuita, está invitado todo tipo de personas y no hacemos ningún tipo de colecta ni pedimos dinero. La entrada es totalmente libre. En las semanas anteriores hemos hecho una extensa campaña de invitación y muchos tienen una invitación a nuestra asamblea. Cualquier persona siéntase libre de asistir y beneficiarse de este programa. A la entrada se le indicará dónde puede sentarse y lo único que necesita es prestar atención. Incluso si no tiene una Biblia, ahí le ayudarán para que pueda buscar toda la información. A través de textos bíblicos se podrá mostrar esa gran paciencia que necesita todo ser humano. Es muy importante por varias razones. La primera es que vivimos en un mundo cada vez más caótico. Todos vemos a diario cómo la gente pierde la paciencia en la carretera, en su hogar, en el trabajo. Y muchas veces estas situaciones llevan a conflictos que hasta hacen que una persona pierda la vida. La paciencia es fundamental también para aguantar los problemas inesperados. Ninguno estamos libres de una enfermedad nuestra o de un familiar y para poder aguantar necesitamos la paciencia. Y lo más importante es que la paciencia es una cualidad de Dios, es un fruto del Espíritu de Dios. Si lo logramos cultivar, podremos experimentar gozo y felicidad a pesar de que pasemos por alguna situación difícil. La invitación es abierta para quienes quieran asistir. El evento se llevará a cabo en el Coliseo Luis F. Castellanos, ubicado en la Villa Olímpica de Barranca Bermeja.